El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No deis lo santo a los perros, ni los echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entre las dos lecturas, la primera y la segunda, está el Salmo, que nos dice que para encontrarse en la tienda del Señor, entrar a su mundo, habitar con Él en aquel mundo, hay que proceder honradamente, practicar la justicia, no calumniar con su lengua, guardar sus mandamientos, no hacer mal a su prójimo. El Señor lo ensancha todavía más, no solo no hacer mal al prójimo, también hacerle todo bien que esperamos que Él nos haga a nosotros. Haced a los demás lo que deseáis que los demás hagan para vosotros. Entonces, eso es lo que espera el Señor de nosotros: santidad de vida, caridad, que ejemplo hemos visto en Abraham y su hermano Lot, ¿no? Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si al revés, yo haré según tu elección, ¿no? Qué poca hoy día generosidad no tenemos con los que uno tiene que compartir, por ejemplo, bienes de herencia. No lo deja escoger, acoge a lo mejor, las piezas mejores, las prendas mejores, siempre lo mejor para mí, para los míos, ¿no? Y no generosidad de Abraham, que escoja a mi hermano primero, ¿no? Ya sabían los dos, Lot y Abraham, quién es Dios, ¿no? Ya poco a poco estaban entrando en su misterio, que de manera gradual, progresiva, y siempre, ampliando el horizonte, tomara posesión de sus corazones, este misterio de Dios único y Dios amor. Tanto que Jesús, Dios encarnado, dirá de Abraham, ¿no? Él vio mis días y cuando los vio, se alegró al ver el Salvador de todos, no solo de pueblo, de sus descendientes directos. Se alegró por mi venida al mundo, del Salvador de todos los pueblos, de todos. Ojalá seamos celosos por todos y abiertos para buscar bien de todos. Con eso viene la segunda parte del Evangelio de hoy, que no habla ya de caridad, sino de consecuencias de esa. Consecuencias es ir por el camino angosto, subiendo por la puerta estrecha a la montaña del Señor, a su tienda, según el Salmo de hoy. O ir por camino fácil, sin esforzarse, por camino espacioso, por la puerta que es muy ancha, puerta de perdición, puertas del infierno. Y dice el Señor que son muchos que escogen aquel segundo camino. Son muchos, son muchos. Y con eso podríamos aplicar el proverbio que usa el Señor, conocido en su época, ¿no? No echéis a los perros lo que es santo,
no echéis vuestras perras a los cerdos, que hoy esta santa revelación de Dios es pisoteada hasta por los mismos hijos de Dios, ¿no? Lo que nos revela muchos y pocos no es escuchado. Tenemos nuestra imagen de Dios falsa totalmente, deformada totalmente, pero ella prevalece. La escogemos aquella porque es cómodo justificar nuestra conducta mala, ir por camino ancho, espacioso, camino de perdición, justificándose que todos lo hacen. Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, a mí no me tocará lo que tocó a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Aunque yo también peque gravemente ante Dios Santo. Dios es tan bueno. Esta falsa misericordia que creen muchos, hasta católicos, sacerdotes, obispos, predicándola, invitando y bendiciendo el pecado público y pecado individual. ¿Cómo llora el Señor esta falta de fe, de confianza en sus palabras, en la revelación que Él nos da y que no inventamos nosotros, como hoy día, caminos de salvación inventados por tantos teólogos? Él es muy claro y tajante a la vez con su revelación de cómo acaba nuestra vida en gracia y en pecado. Y por eso su preocupación por cómo están sus hijos, hijos de Dios, hijos de la Iglesia. Por eso preocupación, tristeza, lágrimas, nuestra madre en Fátima cuando mostraba el infierno a los niños inocentes, diciendo que muchos acaban allí, invitando hasta los pequeños niños a hacer penitencia. ¿Cómo ellos se lo tomaron en serio, ¿no? 4 años después, lo mismo pasará con una religiosa española, ya mencionada aquí, venerable sierva de Dios, Josefa Meléndez, ¿no? Que en el sur de Francia, donde se convirtió San Paulino de Nola, ahí en el sur de Francia será invitada por Dios a compartir su tristeza por las almas y sus penitencias para salvar a los que van por camino de perdición. A ella, a Sor Josefa Menéndez, dirá Jesús, cosa tan triste para él, sí, le confirma, son muchos los pecados que hoy se cometen y muchas las almas que se pierden. No, no, todo el mundo va al cielo. Muchas las almas que se pierden. Lo verá después Santa Faustina, lo verán después los videntes hasta últimas décadas, Don Quivejo en África, a otros lugares de apariciones de la Virgen, cuando el cielo está hablando, ¿no? Sor Josefa Menéndez, el Señor muchas veces invitará a hacer penitencia la más dura, ocupar lugar que las almas, por su manera de vivir, ir por este camino espacioso de perdición, merecen en la perdición, bajar al infierno, Sor Josefa Menéndez, para sufrir las penas de estas almas que, despreocupadas, van pecando. Después de una bajada al cielo por un sacerdote religioso que estaba gravemente ofendiendo al Señor, hiriéndole tanto que venía Jesús buscar refugio en el corazón amoroso de Sor Josefa, después de ser obligado a bajar en este corazón lleno de corrupción del sacerdote, le encarga sufrir penas del infierno por él, porque lo merece, lo merece. ¿Cómo? ¿Alma elegida por Dios? ¿Un sacerdote? Lo confirmará tristemente la Virgen María aquí en España, en Garabandal, que hasta muchos cardenales, obispos, sacerdotes van camino de perdición y arrastran a muchísimas almas consigo, con lo que hemos comentado hace poco.
No hay que preocuparse. De infierno no hablan ni una palabra durante años. Del purgatorio no existe. Y la Virgen María, que dijo a Sor Josefa Menéndez después de días de tremendas luchas por salvación de esta alma sacerdotal, de sus bajadas al infierno, donde parecía morir eternamente entre los demonios y condenados, ¿no? No tengas miedo de estas penitencias. Esta alma, por tu amor, no se perderá. Pronto volverá al corazón de Cristo. Pero por un alma hay que sufrir mucho. Por un alma hay que sufrir mucho. Y acabo con lo que dicen las almas del purgatorio a la mística de Austria, María Simma, que hablando con el periodista Nicky Els en el libro editado con el título Sáquennos de aquí, del purgatorio, se entiende, pues está revelando ella que había salvado ya varios obispos y sacerdotes, almas elegidas, consagradas al Señor, del abismo del purgatorio, ella luchando por las almas de allí. Y dice, a algunos no puedo, porque tienen una pena que no se acaba por las consecuencias de sus pecados ahora, por el pecado de otros que suscitaron con su conducta. ¿De qué estaba hablando? Ella lo explica. Hay muchos de estos obispos y sacerdotes que estarán en el purgatorio hasta que alguien cambie de sus sucesores en la sede que ocupaban este permiso que dieron de recibir a Dios Santo en la mano, en la comunión. De eso nunca había hablado, aunque lo sabía. Pero hay que decirse una vez, ¿no?, que en el purgatorio hay muchas almas de los obispos sacerdotes que permitieron ese desastre que lleva a la pérdida de fe en la presencia real de Dios Santo con nosotros. Que no es trozo de pan, no es una cosa muerta, es Dios adorado por millardes de ángeles y santos, tal como lo viene a adorar a la tierra ante los ojos atónitos los niños el ángel de Fátima. Pidamos tener esta devoción, este santo temor de Dios durante nuestro peregrinar hacia la tienda del Señor.